Los vecinos de Santa Ana Centro, Pozos, Concepción, Calle Pilas y Casa Blanca estarán sin agua este día sábado. El servicio será suspendido de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. También Escazú Centro, San Rafael, Bello Horizonte, Los Anonos, Faroles, Loma Real, además de Huachipelín, así como lugares aledaños, no tendrán este servicio. La suspensión también afectará a Alajuelita y a Desamparados. Acueductos Alcantarillados se prepara para un racionamiento de agua en Desamparados, Escazú y Coronado. La falta de lluvias y el desperdicio de las personas pone en aprietos el abastecimiento. Como estaba previsto desde el año pasado, la falta de lluvias tendrá sus consecuencias en los caudales para enfrentar la época seca. Acueductos y Alcantarillados se prepara en caso de que no sea posible dar abasto con las demandas de agua de los usuarios. No se descartan racionamientos, principalmente en los sectores como Coronado, San Antonio de Escazú y Desamparados. Hasta ahora solo hubo dificultades de abastecimiento en algunas comunidades de Alajuela. Las precipitaciones de lluvia del año pasado fueron muy bajas. Está el fenómeno del Niño, que es un calentamiento del Océano Pacífico. Y aunque ya va en decaída ese fenómeno y ya nos ha informado el meteorológico que ya no se va a mantener más, todavía vamos a tener durante los meses de lo que resta de febrero, marzo, una situación posiblemente de desabastecimiento en algunos sectores. Todavía no hay horarios de suspensión del servicio, pero Acueductos le pide a sus abonados que se preparen y ahorren líquido. Pues estamos hablando de comunidades como el sector de Desamparados, San Antonio de Escazú, algunos sectores de Coronado, la zona costera de Guanacaste, que en estos momentos está administrada en parte por Acueductos Rurales, van a tener algún tipo de baja. Por su parte, el ICE también hizo un llamado al ahorro de electricidad para disminuir la demanda entre marzo y mayo.